Gracias, Mabel. Voy a contestar primero. Miren, yo, y lo voy a decir, y quiero que lo entiendan en la manera que lo quiero decir, y si no tienen alguna duda, me preguntan, porque no quiero que ningún periodista vaya a escribir algo que no, que ustedes interpreten. Yo, antes que alianzas políticas con Don Fuad, como le digo yo, tengo es una admiración y una coincidencia muy grande por la doctora Elsa Noguera. Yo no me he sentado con la doctora Elsa a hablar ni de puestos, ni me he sentado a hablar de compromisos. Me senté en la casa del padre del doctor Guillermo Polo, con su papá, doctor Nelson, que es mi amigo personal, con el papá de la doctora Elsa y conmigo, y hablamos de su programa de gobierno. El senador Char y yo hemos coincidido, nunca nos hemos sentado el senador Char y yo a hablar de puestos ni a hablar de compromisos políticos. Eso se lo digo seriamente y aquí está él, que lo puede decir. Al igual que tampoco me he sentado con el doctor Jaime Amin. A mí lo que me atrae del doctor Jaime Amin es esto que está aquí. Yo los invito a que ustedes lean este documento. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos ser irresponsables en este departamento de elegir a un alcalde del distrito de Barranquilla y a un gobernador del departamento del Atlántico para que fracasemos 4 años. Nosotros tenemos que elegir un gobernador con experiencia, un gobernador que no demore las decisiones. Yo ayer estuve en el municipio de Manatí y les voy a decir algo. El viernes que estuvo el presidente allá, hubo un momento en que se lavaron los ojos al señor presidente. No es posible, no es posible que ya vamos a cumplir 1 año y esos municipios estén en la misma circunstancia de cuando se rompió el canal del dique. Entonces, sencillamente, yo estoy con Elsa Noguera porque Elsa Noguera ha comprobado que saneó las finanzas de este distrito, que sus métodos, que su estructura, acompañando al alcalde Alejandro Char, fueron exitosas. Y uno tiene que repetir con las personas que pueden sacar adelante esta ciudad. Les recuerdo que mis hijos, que mi familia, mis padres, mis abuelos, que en paz descansen, han vivido en esta ciudad por muchísimos años. Por muchísimos años. Entonces yo tengo que velar es porque este distrito y este departamento salga adelante. Aquí está la respuesta, Mabel, a tus preguntas. La hoja de vida del doctor Jaime Amin, la hoja de vida, el trabajo que ha comprobado la doctora Elsa, y por eso es mi apoyo. Yo hace 4 años, el 30 de octubre, el 1 de noviembre, hace 4 años que elegimos al doctor Alejandro Char